Vamos a corregir ahora, vamos a hacer la parte elevada. Claro. Digamos que tiene más profundidad el vaciado, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacerle más altura. Este lo vamos a hacer de menos a más. Ajá. Para que quede más bonito todavía. Exactamente. Y vamos a ir marcando hasta que nosotros nos guste. Se nota, menos diferencia. ¿Ves? Es ese estilo, la hoja de un tracker con un doble vaciado, pero cada uno es su estilo. En este mundillo no hay por qué copiar a nadie, simplemente es tener imaginación y usarla, ¿verdad? Hacer algo distinto, ¿eh? Exactamente, algo distinto. Oye, puede gustar o no puede gustar, pero ahí está. Lo importante es hacerlo. Fíjate. Es más difícil hacer esto. Lo que hacen otras empresas que directamente ir, comprarlo y hacerlo. Claro que sí. Vamos a hacer otra parte. Después lo marcaremos más todavía con otra polea. Con otra polea más. Como veis, está haciendo el otro lado. Esta parte del vídeo la voy a cortar un poquillo para que no se haga más larga. Como ya habéis visto cómo lo hace en el otro lado, pues vamos a parar el vídeo para seguir grabando otras partes del proceso del vaciado de la hoja y que no se os haga muy largo. Bueno, chicos, pues fijaros, ya está prácticamente terminado y fijaros cómo ha quedado el vaciado con los doble filos y todo, el falso contrafilo. Fijaros, y todo hecho a mano, ¿eh? Ya habéis visto cómo era la hoja en un principio y cómo ha quedado ahora. A ver el artesano qué opina de ella. Vamos a pasar al satinado. Pues nada, chicos, vamos a pasar al siguiente proceso en la hoja, el satinado. ¿Este proceso en concreto en qué consiste, Juan? Se trata de satinar la hoja. Para quitarle el brillo, ¿verdad? Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es darle una homogeneidad de un satinado que lo hacemos con una polea hiperventilada. Como un escombrite de casa. Ajá. Que no le afecta nada a la hoja ni nada, ¿verdad? Lo único que hace es darle el tratamiento desatinado. Como estás viendo. De verdad te digo, Juan, me estoy enamorando del cuchillo, ¿eh? Madre mía. La misma tenemos. Si queda algún desperfecto. Sí, la misma esta lo pule. La misma esta lo va a retirar. Por la abrasión, ¿verdad? Exactamente. Va comiendo un poquito. Y ya lo vamos dejando. Ahora mismo simplemente estamos dándole una pasada para poder montarlo. Pues ya tenemos el cuchillo preparado para montaje. Ya estaría preparado a falta de las cachas, ¿verdad? Sí, las cachas vamos a proceder a hacerlas ahora mismo también. Otro proceso que también se va a hacer desde cero y a mano. Exactamente. Pues nada, vamos con ello, Juan. Perfecto. Vamos a hacer dos cortes, que es lo que veo. Para sacar la medida primero. El material que vamos a utilizar. Para ambas caras. Es como lo hago yo. Primero.
tenemos las dos, mi carta para el mango. Ya me vas a tirar. Ahora, como se hace esto, es, vamos a coger, a marcar los taladros. Vamos primero a hacer una parte. Vamos a rebajar porque tiene una medida muy gorda, muy gruesa, ¿verdad? Entonces, bajamos la zona que más quedamos hasta el cabo. Vamos a bajar hasta la zona negra. Creo que aquí lo podríamos dejar. Sí. Yo lo dejo en tus sabias manos, Juan. Aquí tenemos. Ahora hemos bajado hasta una de las zonas, que es la zona de color verde o este, ya depende de lo que más nos guste. Vamos a hacer este ahora también. Y también vuelvo a recargar, hecho totalmente a mano, como veis. El rebaje de la micarta, fijaros, ahora comprobaréis cómo ha quedado. Llegando a la zona. Vale, en el otro caso, apuntaremos a esa zona y daremos un roce para que luego el cuchillo tenga un asiento totalmente homogéneo en el cuchillo. Exacto, perfecto. Y no tenga, no lo ves, no hay desplazamientos. Claro, la fricción. Exacto. Ahora vamos a la zona de taladrado. Pues vamos a la zona de taladrado. Si son de César y de muela, a lo mejor sí. Bueno, ya tenemos la primera parte. Primer taladro. Vamos a lado de los tornillos. Eso es súper importante, una de las cosas que más me gusta a mí en el cuchillo. ¿A ti qué te gusta más, los pines, los cuchillos o la tornillería? No, a mí tornillería. Igual, ¿verdad? Por el mantenimiento, ¿verdad? Más fácil, no, cambio de cacha, limpieza, todo. Son las dos igual de efectivas, pero bueno, ya tenemos una de las zonas taladradas. Cogemos. Y marcar la otra al revés, ¿verdad? No, es muy sencillo, es hacer esto. Le das la vuelta. Como esta zona es más, mucho más ancha, no hay ningún problema de que nos quedemos sin material. Claro. En ninguna zona. Entonces lo que hacemos es cuadrar las partes delantera y trasera. Sí, te permite corregir. Para que no haya, no, porque nunca nos lo vamos a comer. Entonces hacemos el taladro. Y caen las dos en el mismo. Volvemos a poner esto para que no haya ninguna variación de los taladros. Hacemos otro. Y ahora lo más importante, que es, cogemos. Y comprobar que... Dos. A ver, marcamos aquí. Llevo una pequeña rebaba y no le deja entrar ahora. Vale, entonces ahora tenemos marcado. Ahora vamos a proceder al marcado. Al cuchillo. Las formas las vamos haciendo según nos vaya gustando. Exacto, a gusto del consumidor. Exactamente. ¿Tú le texturizarías el mango o se lo dejarías liso? Yo creo, texturizado. Ahora lo veremos. Eso a gusto también, ¿no? Eso va sobre la marcha, eso sí que va sobre la marcha. Pues ahora tenemos un pequeño dibujo del cuchillo ya. Ahí. Vale, entonces ahora vamos a pasar. Una copia manual, se puede decir, ¿qué vas a hacer? Al avellanado del cuchillo para que los tornillos encastren dentro. El casquillo del tornillo, ¿verdad? También. No, el que hay... Ah, bueno, no, perdón, el casquillo va en el... La parte, sí, la cabeza del tornillo, exacto. Podemos hacerla así o para este cuchillo yo voy a elegir otra forma de hacerlo. Primero la haremos así, después la haremos de otra forma. Vamos a comprobar que esté bien, pues no vaya a ser que la cambiemos de sitio y luego no. Correcto.
Es un avellanado nuevo también que he hecho. O sea, que este cuchillo va a llevar una novedad también tuya. Sí. Me siento orgulloso, vamos, un privilegio, orgulloso también. Madre mía, mira, fijaros chicos, no os quejaréis. Lleva muchas cosas nuevas. La micarta, es una nueva micarta. La micarta no la vais a apreciar bien, bien lo bonita que es, como lo estoy viendo yo, hasta que la veáis montada y pulida, de verdad. Es preciosa. Ahí tenemos ya ahora. Y ahora vamos a la zona de corte otra vez. Pues vámonos para allá, Juan.